Cuando se trabaja con empleados a tiempo parcial con jornadas fijas, hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de introducir sus horas semanales y su salario, definir su horario de trabajo y asignar su derecho a vacaciones. Configuración de las horas semanales y los salarios. En primer lugar, vamos a ver cómo configurar el tipo de salario para los empleados con días de trabajo fijos. Los empleados a tiempo parcial cobran una cantidad fija cada mes o se les paga por horas. Puedes configurarlo en su perfil del empleado. En la pestaña Salario, haz clic en Añadir salario y elige Salario fijo o Salario por hora. En los casos que sea fijo, introduce la cantidad para tiempo completo y luego introduce las horas semanales. A continuación, Personio calculará cuánto cobra realmente en función de la relación entre sus horas de trabajo a tiempo parcial y la jornada completa establecida para el departamento. Si lo deseas, también puedes introducir primero las horas semanales y luego introducir la cantidad bruta que se paga realmente por esas horas. Selecciona la fecha a partir de la cual debe aplicarse y haz clic en Guardar. En el caso de los empleados pagados por hora, selecciona salario por hora, introduce la cantidad que se paga por cada hora y haz clic en guardar. Estos empleados recibirán el pago por las horas que se introduzcan en la pestaña de registro de jornada durante el periodo de la nómina. Configuración de los horarios de trabajo y derecho a vacaciones. El horario de trabajo define los días normales de trabajo y calcula las horas mensuales previstas para los empleados asignados y se utiliza para calcular los derechos de ausencia y hacer un seguimiento de las horas extras. Para configurar un horario de trabajo, vea Ajustes, Horas de trabajo y ausencias, Registro de jornada y añade un horario. Distribuye el total de horas entre los días de trabajo fijos acordados con el empleado, por ejemplo, 20 horas de lunes a jueves o 5 horas cada día. Introduce solo las horas de cada día o añade las horas de inicio y fin y los descansos. Para que tu derecho a ausencias sea proporcional a la cantidad de días que trabajas, marca la casilla Prorratear vacaciones. A continuación, introduce la cantidad estándar de días de trabajo para los empleados a tiempo completo. Esta cifra se utiliza para calcular el derecho de ausencias. Por ejemplo, si un empleado a tiempo completo que trabaja de lunes a viernes, 5 días, recibe 25 días al año, entonces alguien que solo trabaja 4 días, de lunes a jueves, debería recibir 4 quintos de la cantidad total, es decir, 20 días. A continuación, puedes asignar los horarios de trabajo a los empleados correspondientes en su perfil del empleado. En su ficha de registro de jornada, en la sección Horas de trabajo y horario, haz clic en los tres puntos y selecciona Cambiar horario. A continuación, selecciona el horario y el momento en que se aplica. Asigna siempre una fecha, o se utilizará la fecha actual, lo que podría hacer que el cálculo del derecho a vacaciones fuera incorrecto. Es probable que ya tengas configurado un tipo de ausencia como las vacaciones pagadas, con una política de devengo que define cuántos días reciben los empleados a tiempo completo en un periodo determinado. Si asignas esta política de devengo a tu empleado a tiempo parcial en su perfil, obtendrá este mismo derecho a vacaciones, pero prorrateado por los días que trabaje. Pago de salarios durante las ausencias. En el caso de las ausencias pagadas, los empleados con salario por hora deben recibir el pago de las horas que normalmente habrían trabajado el día en que estuvieron ausentes. Para ello, en el tipo de ausencia asociado, habilita considerar el tiempo registrado durante las ausencias de este tipo como horas extras. Este salario que reciben se calculará en función del número de horas de su horario de trabajo para ese día, multiplicado por su salario por hora. Enhorabuena. Ahora ya sabes cómo configurar los salarios, los calendarios laborales, los derechos de vacaciones y los pagos durante las ausencias de tus empleados a tiempo parcial en días laborables fijos.